estamos invitando a toda la comunidad de Mistrató a que se sume a este evento con el Bibliobús, con Trazasueños, un espacio para la cultura, para cultivar la mente, los pensamientos, con música, con arte, con pintura, con teatro, con títeres. Están todos cordialmente invitados a esta fiesta que es para todos ustedes. Esfuerzo muy grande que está haciendo la gobernación de Risaralda, proyecto que le vendimos al señor gobernador Cifrón Salazar y nos dijo sí, todo lo que sea cultura y todo lo que sea para enamorar a los chicos de la lectura, de la escritura, de la poesía, el teatro, es válido y el esfuerzo económico es grande, las expectativas eran muy grandes, pero venir y disfrutarlo y ver a los chicos con esa sonrisa, un proyecto muy grande, algo muy bonito y que llega ya a los municipios, especialmente a los que han sido golpeados por la violencia, pues es para nosotros motivo de orgullo, así que muy contentos, el resultado es magnífico y ahora el esfuerzo será tratar de llevarlo no solo a unos cuantos municipios, sino por todo el departamento y como queremos seguir soñando, pues la idea sería tratar de tener esto constantemente. Y niñas presentes y los niños ya empiezan a hacer dibujos, empiezan a escribir cartas, empiezan a entender el valor histórico y simbólico de su pueblo. Están felices, están divirtiéndose y dentro de poco vamos a poder sembrar la cápsula del tiempo, que espero sea una actividad muy emocionante para todos. Esa cápsula del tiempo la hemos diseñado para que allí se guarden las cartas que los niños están escribiendo durante este taller. Yo quiero escribir en esta carta para las personas de aquí a 20 años para que cuidemos las quebradas y los ríos de Mistrató. Yo quiero que entre 20 años de mi pueblo sea agradable, que no haya tanto borrachero, tanta pelea. Es que, no sé, pasen un rato agradable, disfruten, conozcan un poquito, se metan en el mundo de la lectura. En un libro hay un mundo entero, un niño puede buscar miles, fantasear, imaginarse, eso es lo que llama el bus. Siempre me ha interesado la lectura y inculcarle eso a mi hijo me parece algo genial. Veo que es muy colorido, llama mucha la atención de los niños, me gusta que tienen mucha variedad en libros, me parece muy chévere este espacio.